continuación vamos a ver un ejemplo práctico en el que vamos a reflejar la evaluación de una guía docente, pues en el calificador del aula virtual. Esa evaluación vamos a tomarla de este ejemplo. Vamos a ver una parte de teoría en la asignatura, que consiste en un examen presencial en papel que vamos a calificar de 0 a 10 y que a su vez pues, va a aportar un 60% de la nota final. Y también hay una parte práctica en la asignatura, la cual está dividida en una exposición, en dos trabajos entregables a través del aula virtual, de un cuestionario en el aula virtual y estos cuatro elementos pues, van a aportar un 40% de la nota final de la asignatura. Estos cuatro elementos tienen una nota, los vamos a ir calificando de 0 a 10 cada uno de ellos, pero la exposición va a aportar un 10%, ese total del 100%. La tarea 1, que es la más sencilla, es la inicial, aporta solamente un 5%. La tarea 2, puesto que se entrega al final de la asignatura y agrupa pues, una serie de conocimientos más amplios que tiene que haber adquirido el estudiante, pues aporta un 15%. Y el cuestionario, un 10%. Vendría siendo más o menos un diseño típico de la evaluación de una asignatura. Bien, pues para hacer ese diseño nos vamos a trasladar a calificaciones, donde tenemos ya una serie de estudiantes y un diseño de partida. Tenemos ya algunos elementos ya creados. Bien, en primer lugar, vamos a ir a configuración y lo primero sería crear un ítem de calificación para ese examen presencial que se va a hacer en clase, puesto que no es algo que se vea directamente reflejado en el aula. Será una nota que tendremos que pasar nosotros manualmente. Vamos a poner examen. Calificación máxima, vamos a dejarlo por defecto todo como viene, de 0 a 10, y no nos preocupamos de nada más. Bien, aquí tendremos ya ese examen. Bien, ahora vamos a tener que definir ese apartado para la parte de teoría y ese otro apartado más grande que va a agrupar toda la parte práctica de la asignatura. Pues eso lo vamos a hacer a través de categoría, para crear esas carpetas. Pues vamos a ponerlo en mayúscula para que quede más visible. Pues teoría, guardar cambios, no vamos a tocar nada más de momento. Ya tenemos aquí la teoría y añadir categoría y vamos a crear otra que sea práctica, ¿ok? Tampoco vamos a tocar nada por defecto. Bien, ahora vamos a tener que mover los elementos, examen a teoría y el resto de elementos a su lugar correspondiente. Bien, para mover examen dentro de teoría, una de las opciones sería a la derecha, marcarlo, seleccionarlo y en la parte inferior, ¿dónde queremos mover ese elemento? Pues en este caso va a ir dentro de teoría. Pulsamos y la propia pantalla se recarga y ya nos aparece ese elemento que se ha trasladado. En el caso de práctica, pues lo mismo, vamos a seleccionar aquellos elementos que queremos trasladar, pero nos encontramos con una subcategoría, una categoría que no tiene ese elemento. Bueno, de momento vamos a mover estos dos elementos. Lo movemos a práctica. Perfecto, ya lo tenemos movido. Y para trasladar este elemento, podemos marcar los dos elementos sueltos, pero perderíamos esta subcarpeta y lo que queremos es moverlo todo. Pues en ese caso podemos usar la opción del icono, que aparece también, es otra posibilidad para mover los elementos. Y vamos a pulsar en el de la carpeta, que es lo que nos interesa, mover la carpeta completa. Y ahora vamos a encontrar un iconito con el borde punteado, donde podemos trasladar ese elemento. En aquellos lugares donde sale el icono es un lugar donde podemos colocar ese elemento. Pues en este caso vamos a colocarlo aquí en práctica y lo vamos a colocar, pues, por ejemplo, después de la exposición, pues debajo. Pulsamos, la pantalla se recarga sola y ya lo hemos trasladado aquí dentro de la parte de práctica. Vamos a hacer una pequeña pausa para indicar la conveniencia de que todo lo que evaluemos siga la misma escala numérica, es decir, nosotros hemos decidido que todo sea de 0 a 10. Esto viene aquí definido, pues de 0 a 10, 0 a 10, ¿vale? Todo de 0 a 10. Esto va a simplificar mucho nuestro trabajo como profesores y también desde el punto de vista del estudiante va a ser más comprensible las notas, sobre todo si se trata de un calificador con muchos elementos. ¿Es posible combinar en un momento dado pues, unos elementos calificados de 0 a 3, en otros elementos de 0 a 100 y otros de 0 a 10, por ejemplo? Pues, es posible. Incluso podemos pues, evaluarlo todo en vez de 0 a 10, pues evaluarlo de 0 a 100 o todo de 0 a 3, por ejemplo. Pero
Importante, recomendamos dentro de las posibilidades evaluarlo todo con la misma escala numérica, es decir, si elegimos de 0 a 100, pues todo de 0 a 100, nos va a simplificar mucho las cosas. Pero evitar mezclar, es decir, pues 0 a 3, este otro elemento de 0 a 5 y este de 0 a 10, ¿vale? Evitar eso. Y dado la posibilidad de elegir una escala numérica, pues recomendamos usar siempre la escala de 10, de 0 a 10, evaluar todo con una puntuación de 0 a 10, nos va a simplificar mucho la vida. Bien, siguiendo con el diseño que tenemos por aquí, pues ya tenemos estas grandes categorías definidas. ¿Qué nos faltaría? Pues nos falta indicar estos pesos principales. Primero el de teoría 60 y práctica 40. Bien, para hacer eso, lo que vamos a tener que hacer es cambiar la fórmula que se aplica. Es decir, a nivel de la asignatura, ahora mismo se está usando una media ponderada simple y lo que queremos es aplicar una media ponderada para que le dé distinto peso a teoría y a práctica. Vale. Aquí debajo, en el correspondiente total de cada carpeta, pues en el de la asignatura, el total sería este de aquí, vamos a poder ver qué fórmula se está aplicando. Vale. Bueno, queremos cambiarla, pues eso sería en la opción de editar ajustes de la correspondiente carpeta. En este caso, la carpeta es la asignatura, pues editar ajustes. Y aquí sería donde vamos a elegir la fórmula que queremos. En este caso, vamos a cambiar una media ponderada simple, sino ponderada de calificación. Vale, no hay que cambiar nada más, guardar cambio. Y vamos a ver que nos sale una nueva columna que se llama ponderaciones. Y aquí está lo que buscábamos, que tengamos en la carpeta teoría un campo para modificar y en la carpeta de práctica. Si mantenemos 1,1, pues va a ser una media aparte, una media tradicional. Pero nosotros queremos que la teoría cuente 6 y prácticas cuente 40. Es lo mismo poner 6,4 que poner 60,40 que poner 0,6,40. A efectos de los cálculos va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel de comprensión, pues en principio va a ser más sencillo ponerlo de esta forma con números enteros de 6 a 4. Vale, hay que pulsar el botón de guardar cambios para que esto quede grabado. Y bueno, ya estamos poco a poco avanzando en el diseño de la asignatura. Bien, ¿qué nos faltaría? Pues lo mismo que hemos hecho de la ponderación a nivel de teoría práctica, pues nos falta dentro de práctica. Pues por tanto, vamos a tener que cambiar también la fórmula de práctica. La de teoría no es necesaria porque solamente tiene un elemento, pero la de práctica sí. Es necesario porque estos elementos tienen distintos pesos. Aquí, en teoría, solamente hay un elemento. Si tuviésemos varios elementos, pero todos valiesen, aportasen lo mismo, pues tampoco haría falta cambiar nada, sería una media sencilla. Como este no es el caso, pues editar ajustes de las prácticas. Y lo mismo, vamos a decir que en este caso es una media ponderada. Con lo que nos va a salir estos nuevos campos que nos permiten decir que cuestionario vale un 10%, vamos a confirmarlo, aquí están, 10%, exposición 10, 5 y 15. Pues 1, 1 y las tareas, ¿cuánto suman? 15 y 5, pues sería un 20%, por tanto un 2. Lo que hemos hecho anteriormente es lo mismo poner aquí 1, 1, 2 que poner 10, 10, 20 o 0, 1, 0, 1, 0, 2. Sería lo mismo. Para hacerlo más claro posible, pues en principio con números enteros nos va a quedar más claro. Vamos a identificar de forma más sencilla. Vamos a guardar estos cambios. Perfecto. Y aún no hemos acabado. ¿Por qué? Porque en las tareas habíamos indicado también que tenían distintos pesos. Por tanto, una vez más, en tareas vamos a tener que activar la opción de ponderaciones cambiando la fórmula. Entre todas las fórmulas disponibles, pues ponderada. Y de nuevo vamos a tener los iconos. Vamos a poner 0,5 y 1,5 en este caso. Guardamos los cambios. Y a priori ya tenemos reflejado esta evaluación de la guía docente. Concuerda exactamente con lo que tenemos en la pantalla de configuración del calificador. Un pequeño detalle a comentar es en cuanto a tener esta pantalla ordenada, pues puede ser que, como en este caso, tenemos exposición, tareas y cuestionarios. Y nosotros queremos que visualmente siga el mismo orden. Queremos que exposición salga en primer lugar, después las tareas y después el cuestionario. ¿Cómo sería cómo se ordenaría esto? Pues usando la opción del icono. ¿Vale? Si en primer lugar tenemos exposición, pues
Bueno, y el cuestionario parcial iría debajo de tareas, pues pulso el cuestionario parcial en la flechita que me permite cambiarlo de orden o cambiarlo de sitio, y lo voy a poner debajo de tareas. Que fijarse que tarea llega hasta aquí, ¿vale? Al poner el ratón vemos que se sombrea, por tanto iría debajo, ¿vale? Que, si lo ponemos aquí, estaría dentro de tareas y no está dentro de tareas, está fuera y queremos ponerlo a continuación. Por tanto, sería este lugar. Vamos a ver, aquí está. Vale. Ahora sí tiene el orden de exposición, tareas y cuestionarios. De cualquier forma, si nos equivocamos, pues simplemente volvemos a pulsar y volvemos a colocarlo si nos hemos despistado. Vemos que se ha mantenido, se ha respetado ese porcentaje, así que en principio está todo correcto. Para comprobar que esto sea así, siempre les recomendamos desde la pantalla de vista, con algún usuario de prueba con el que puedan testear, pues que pongan una serie de notas y confirmar que estos totales coinciden. Por ejemplo, vamos a usar el alumno 1. Con estas notas que tenía aquí, ya tiene un 2,20. Vemos que son notas de la parte práctica. Así que como máximo sería un 4 en esa parte. En la parte teoría no tiene nada, no tiene puesto la nota, pero si yo le pongo un 10 en el examen, ya tendría un 10 en el apartado de total teoría y hemos dicho que esto aporta un 60%. Por lo tanto, hace 2 y pico ya habría que sumarle un 6. Vamos a ver si lo ha hecho. Efectivamente, ya se ha sumado ese 6 al 2 con algo. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a ponerle la máxima nota en todos los elementos. Vamos a ponerle que ha sacado un 10, un 10, un 10. Y el cuestionario que también lo ha revisado va a poner un 10. Por tanto, el total tiene que dar un 10. Correcto. Bien. Si en la tarea 1, que es la que valía solamente un 5%, en vez de un 10 ha sacado un 0, pues debería tener un 9,5. Vale, vamos a comprobarlo. Con estas pruebas es una forma de confirmar que está todo bien, porque es fácil despistarse, puesto que efectivamente esto pues, tiene su complejidad y es fácil pues, que se nos vaya aquí un dígito, que se nos vaya haberlo colocado algún elemento mal. Entonces, la forma de comprobarlo. Les recomendamos con un usuario de prueba, no con un alumno real, pues poner los valores y confirmar que todo cuadra como debería. Vamos a plantear otro diseño en base al mismo objetivo, que sería esta información. Vamos a plantear otro diseño que cambia algunos aspectos. La asignatura 1 hemos usado una media ponderada para indicar que valía un 60% esta parte y un 40% esta otra parte. Bien, pues en vez de usar una media ponderada, que la tenemos aquí, vamos a usar una suma. Vamos a decir que sume lo que aporte teoría y lo que aporte práctica. Para hacer eso, pues tenemos que cambiar la fórmula de evitar ajustes y decir que haga una suma. Guardo los cambios. Y ahora, el total, pues ahora nos va a dar mal, lógicamente, porque ahora lo que está haciendo es sumar el elemento teoría, que son 10 puntos, y el elemento práctica, que son 10 puntos. Efectivamente, está dando 20, es lo que tiene que dar, pero bueno, es algo que está mal. Aquí, en el icono del sumatorio, ya identificamos qué fórmula se está aplicando, ¿vale? ¿Cómo corregimos esto? Bien, pues lo que tenemos que hacer es que ahora la teoría, el total de la teoría, en vez de aportar 10 y práctica aportar 10, vamos a editar teoría, editar ajuste. Y este elemento que no lo habíamos tocado, que viene por defecto a 10, vamos a decir que teoría, que tiene una media simple, puesto que aquí solamente ya está el examen. ¿Cuánto aporta esto? El total aporta un 6. Guardamos los cambios. Y en el examen nosotros vamos a poner una nota de 0 a 10, pero ¿cuánto aporta esto? Aporta hasta un 6. Esta columna, la de ponderación que se está modificando, fíjense que al ser una suma, aparece aquí un valor, pero aparece en gris y si pasamos el ratón encima está bloqueado. Es decir, podemos ignorar este dato puesto que no se está aplicando. Nos faltaría hacer lo mismo en práctica. Ya podemos ir viendo el total y vemos que efectivamente se ha reflejado. Está sumando ahora el 10 con el 6. Bien, pues en práctica lo mismo. Tenemos que editar ajustes para cambiar el valor sobre el que se calcula, total categoría, y en vez de un 10, pues esto aporta un 40% o un 4. Guardamos los cambios. 6 por un lado y el 4 por otro, ya tenemos el 10. ¿Vale? Es otra forma de diseñarlo que a priori podríamos decir que es más complejo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos combinando más fórmulas. Estamos aplicando por un lado una suma, después la media ponderada. ¿Vale? También tenemos otra media ponderada a nivel de tareas y aquí una media simple. Es decir, estamos incorporando más complejidad al usar una forma distinta a nivel de asignatura. Sin embargo, tiene una ventaja grande y es que nos permite darnos cuenta de posibles errores de forma más sencilla. Es decir,
Aquí lo que está haciendo es sumar 6 más 4. Es habitual que cuando estamos, ya tenemos este diseño realizado, que bueno, idealmente sería conveniente tenerlo al principio de la asignatura, y a medida que avanza la asignatura, pues el día a día, las características de los estudiantes de nuestro grupo y demás, pues puede hacer que esto evolucione. Y que en vez de tener un cuestionario parcial, resulta que al final del cuatrimestre me veo en la necesidad de crear un segundo cuestionario que también va a valer para nota. Y si el cuestionario pues, valía un 10%, pues ahora el cuestionario 1 y el 2, cada uno va a valer un 5% y aporta un 10. Vale, por decir algo. Simplemente creamos un nuevo elemento. Pues ese elemento evaluable, por defecto, nos va a aparecer al final de todo. Es decir, fuera de teoría, fuera de práctica, nos va a quedar por aquí suelto. Si hemos dicho que valía 10, pues por defecto, teniendo esta configuración de suma, aquí vamos a ver que sale un 20. Es decir, rápidamente nos vamos a dar cuenta de que aquí hay algo que nos está fallando. Y lo que nos está fallando, ¿qué sería? Pues que este elemento lo hemos colocado mal y que deberíamos colocarlo en su sitio correspondiente, ¿vale? Deberíamos moverlo y aplicar el peso correspondiente y estaría solucionado. Pero es una forma, con este diseño, de darnos cuenta de esos posibles errores. Con el diseño previo de tener una media ponderada a nivel de asignatura, al poner ese cuestionario y no darnos cuenta, aparecería aquí debajo, aquí seguiría apareciendo un 10, con lo cual podemos arrastrar ese fallo y puede que tardemos más tiempo en darnos cuenta. Normalmente en esos casos, al final son los estudiantes los que se dan cuenta que no cuadra los distintos valores y demás, y es cuando uno se da cuenta, ¿vale? Entonces sería la ventaja de usar este otro diseño de suma en cuanto a los totales o bien usar el otro diseño de media ponderada, con lo cual se simplifica a la hora de aplicar las fórmulas y demás. Y con este planteamiento, con este ejemplo, pues hemos trasladado una evaluación típica de una asignatura normal, con una parte de teoría, una parte de práctica, donde tenemos distintos pesos para los elementos y vemos que funciona perfectamente tanto con un diseño como con el nuevo diseño que hemos aplicado, cambiando la fórmula, pues igualmente también estaría funcionando sin problema.